Comenzamos viendo los goles. El primer tanto iba a llegar por intermedio de Ramiro Carrera en ese primer tiempo, a los 37 minutos de ese, de esa primera fracción de este equipo de Olimpo que no levanta, que tuvo cerca porque lo iba por lo menos a incomodar en el segundo tiempo. Sin embargo, apareció un ex Olimpo, Julio César Furch, con este remate furibundo y las cosas 2-0 cuando iban 40 del primer tiempo y se cumple la interminable ley del ex. Un ex jugador de Olimpo y marcando para el 2-0, no lo festejó el pampeano que hace muy poco jugaba en Olimpo. Iba a llegar el descuento para Olimpo por intermedio de Iván Marcone en contra, no la pudo sacar tras el remate de Rosales y las cosas 2-1 para el conjunto de Arsenal. Todavía tenía chance, sin embargo, lo iba a liquidar Damián Pérez a los 45 minutos del segundo tiempo.